Hoy estamos hablando sobre sopa de pollo y nuestra sopa de pollo para el alma. ¿Cómo se dice alma en inglés? Soul. Awesome. So, chicken soup for the soul. We're going to get that. So, cuando yo era niña, mi abuelita hizo sopa de matzo cuando yo estuve enferma. ¿Por qué sopa de matzo y sopa de pollo son mismos? Ahora, cuando yo estoy enferma, yo cocino sopa de pollo instead. So, la gente dice que sopa de pollo es bien para salud. ¿Cuántos han comido sopa de pollo cuando estaban enfermos? Levanten la mano. ¿Por qué? Porque sal es bien a comer cosas que son calientes. Ok. ¿Más? Mi madre tiene. Sí. ¿Cuántos madres cocina para ti? ¿Te hizo sentir mejor? Sí. ¿Sí? Yo creía que tenía un poco de... ¿Te hizo sentir mejor? ¿Sí, sí o no? Sí. Levanta la mano para sí. ¿Por qué? Porque siente bueno en el cuello. La sopa de pollo es muy calor. Yo creo que funcionó. Pero yo busqué para consejos de doctores. Sobre el pollo y su funcionar. So, la sopa tiene vitaminas A y C, tiene antioxidantes, elimina el moco. ¿Cómo se dice moco en inglés? Mucus. También pollo tiene proteína, es bien para el sistema inmune. Y pensamos la verdad, ¿sí? Sí. ¿Es funciona? Sí. Sí. ¿Qué sobre amor? Sorry. Es mejor con amor. Yo que sé, cuando yo cocino mi sopa, es menor que la sopa de mi abuelita. Porque mi sopa es con un mujer y sopa de mi abuela. No es mi abuela. Pero, es mejor con amor. Sí. Mi abuela lo cocina con amor. Y yo, si yo lo hago yo sola, yo lo hago de la lata. ¿Cuántos más? ¿Dos más? Okay. Okay. Las personas que no comen carne, la sopa de pollo es no buena. ¿Sí? Sí. Sentir mejor con Campbell's o con la sopa de abuelita. La sopa de abuelita.